¡Hola faunáticos! Bienvenidos a Fauna Indoor. En el vídeo de hoy vamos a hablar del pavo pornis. ¡Vamos allá! El pavo pornis es una etapa de la vida de los agapornis en la cual se vuelven muy picoteros, muy rebeldes, menos cariñosos de lo que solían ser. Como pudisteis ver en el último directo que hice, y si no lo visteis, os lo dejo ahí arriba. Kiwi apareció en él, fue el protagonista, y lo puse para que pudierais ver a un pájaro con el pavo pornis en directo. Ahora no lo tiene tan marcado, pero como podéis ver, ahí me está picoteando. Es un tema muy solicitado, es algo muy común y algo que me sorprende no haber hecho un vídeo antes en el canal, ¿vale? Pero es algo muy importante que lo sepáis, sobre todo cuando tenéis un agapornis papillero, ¿vale? Puede pasar, por ejemplo, Kiwi es un agapornis muy cariñoso, ¿verdad, Kiwi? Es muy cariñoso, es muy dócil, se deja coger, da besitos, juega conmigo, es muy cariñoso, es un amor de pájaro. Pero siempre puede pasar que tengáis un pájaro así y que de repente, me lo pregunta mucha gente, es que mi pájaro me ha empezado a picar, ¿por qué mi agapornis ahora me pica tanto? Ya no es tan cariñoso como antes, está más rebelde. Es por el pavo pornis, que viene a ser un poco como la adolescencia del agapornis, en la cual se vuelve más picotero, quiere probar con su pico la fuerza que tiene, quiere romper cosas, nos picotea mucho más. Ahí lo podéis ver. Y es algo totalmente normal. ¿Qué podemos hacer para evitar el pavo pornis? Nada. No se puede hacer nada. Es una fase que tienen de unos 2 o 3 meses los agapornis. Que como os digo es completamente normal. No es que hayáis hecho nada malo. No es que le pase nada. Es que es así. Y punto. Y tenéis que pasarla. Cuando pase este tiempo va a volver otra vez a ser el que era. Va a volver a ser, si era un pájaro cariñoso, va a ser cariñoso otra vez. Si no lo era tanto, pues seguirá sin ser tan cariñoso. Y podréis volver a tener la misma relación que teníais antes con él. Sí que es importante que, como os he contado cuando os he hablado de por qué me pica mi agapornis, que no fomentemos las conductas que hacen que nos pique. Por ejemplo, si el pájaro te pica la oreja, pues no hagas aspavientos muy fuertes, no hagas ruidos que le puedan parecer graciosos, que le llamen la atención, porque aunque lo haga más a menudo, va a ser lo mismo, esos hábitos que coja durante ese periodo se le van a quedar, ¿vale? Entonces puede pasar que si él me pica la mano y yo la quito, pues él cuando quiera que quite la mano me va a volver a picar. No seas que pica, Kiwi. ¿Veis? A mí por ejemplo ahora me está picando, evidentemente duele, pero hay que aguantarse un poco y no dejarle pensar que puede picarme cuando él quiera para que haga lo que él quiera. Hay que usar la maniobra que os enseñé también para que no nos pique. Kiwi. Le encanta picar las uñas porque es algo duro. Y como os digo, quieren probar su fuerza. Kiwi, pórtate bien. ¿Qué te caes? Es curioso porque me da besitos en los labios. Nunca me aprieta, nunca me ha pegado un picotazo. Por lo menos hasta el día de hoy. Lo cual demuestra que es un pájaro bueno, es un pájaro cariñoso, pero sencillamente está en esa etapa picotera. Y como os digo, cuando pasen unos meses, volverá a ser el pájaro que era antes. Así que es algo así de simple. ¿Por qué te pica tu agapornis cuando antes no hacía? Seguramente esté en esa etapa del pavo pornis. Cuando se le pase, volverá a ser otra vez lo que era. Cuidado, lo dicho, durante ese proceso, con no fomentar conductas de picoteo, por no llamarlo picaje, que no hay que confundirlo. Y eso ha sido todo, faunáticos. Disfruta mucho de tu agapornis. Hay que pasar esa etapa rebelde, esa adolescencia. Y no hay nada más que hacerle. Luego volverá a ser ese pájaro. Si te ha gustado, deja un like. Compártelo para que le llegue a mucha más gente. Y suscríbete al canal si todavía no lo estás, que es gratis. ¿Verdad, Kiwi? Un saludo, faunáticos.
Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado el canal, dale al botón de suscribirte para poder ver más vídeos sobre animales. Y después puedes darle también a este vídeo que dice YouTube que es el que más te va a gustar. Pero venga, hazlo rápido. Venga, dale.